Molt bona nit! de vos 9 de maig benvinguts una setmana més. Comencem el programa d'avui amb la dotzena edició d'una cita que del 9 al de 9 de maig convertirà novament a València en l'epicentre mundial de la literatura i el gènere negre a través de trobades especials, noves seccions i una infinitat d'activitats amb un propòsit comú. Assaborir l'essència del noir des de totes les perspectives possibles, on a Sant Miquel dels Reis, que donarà la benvinguda a la gran celebració anual del gènere negre a València. Per això avui tenim amb nosaltres a Santiago Sánchez. Muy buenas noches, Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por eh, acudir a nuestra llamada, por decirlo así, para presentarnos esta decimosegunda edición de Valencia Negra, una edición que comienza justamente hoy, jueves eh, día 9, y que se podrá disfrutar hasta el próximo 19 de mayo. ¿Qué vamos a poder encontrar? Bueno, pues un menú muy variado. Eh, nosotros siempre tenemos esa responsabilidad ¿no? de ofrecer un programa muy interesante. Eh, que bueno, se compone por una parte de encuentros literarios por otra parte club de lectura, pero también hay espacio para, para el cine, hay espacio para otro tipo de actividades digamos más lúdicas a lo mejor y bueno ofrecer en el fondo eh, esa cita anual que como tú bien decías ya son 12 años que lo diría, el que hay, bueno, hay cierta gente esperando que llegue hoy, este día que inauguramos. Ese, ese género negro es muy, tiene muchísimos seguidores, ¿no? Y no solamente en la literatura, sino también en el cine, como has comentado, y entre los nombres clave de esta edición tenemos a Claudia Piñeiro, Rodrigo Cortés, Ragnar Jonansson, Rosa Montero, Alan, Alan Parks. ¿Por qué estos nombres? Bueno, el festival siempre trata de tener a los mejores autores eh, de género negro en Valencia. Eh, han pasado ya por aquí una lista pues, que digamos, nos pone a la par de cualquier festival europeo y de hecho en Europa se habla uh -huh. de este Valencia Negra. ¿no? Entonces, bueno, pues tratamos de traer a esos autores que no han podido venir por alguna razón o porque tienen novedad o porque tienen eh, realmente cosas que contarnos. La cuestión es siempre la misma, es eh, qué podemos hacer nosotros para que la gente deje de leer el libro en su casa, que es algo privado y salga a la calle para hablar de libros. Bueno, uh -huh. pues eso es un poco lo que ponemos en juego. Y además este año con un tributo muy especial, ¿no? Al estadounidense Dennis Lehan, uno de los máximos exponentes de la literatura criminal. Eh, máximo exponente porque como estamos viendo en imágenes, ¿quién no ha visto esas maravillosas películas, ha leído estos maravillosos libros como es Mystic River, Sacer Island o la reciente Golpe de Gracia? Es un tributo especial a él. Sí, Denis Lehein es, digamos, eh, si tú hablaras con cualquier persona que lee Novela Negra, es uno de los favoritos de todo el mundo. Uh -huh. ¿no? Entonces, Denis, por desgracia, no estará físicamente en Valencia, pero va a estar con nosotros a través de una conexión vía satélite uh -huh. mañana, viernes 10, en el, que, en el que desde Vancouver, porque él ahora se dedica al cine, uh -huh. nos va a hablar de toda su carrera y a recibir el premio que ya le ha llegado, el premio Valencia Negra, que sé que tiene en su estantería. Fíjate, justamente iba a preguntarte por eso, porque ese encuentro exclusivo online que vais a protagonizar para que todos los espectadores pueden puedan disfrutar de él. Y justamente por ser galardonado también, ¿no? Con ese con ese premio, Francisco González Ledesma. Claro, es, es un premio que ya ha recibido gente como Joe Nesbo, como James Elroy, es decir, gente de lo, los más grandes, ¿no? Entonces, Denis sé que está muy contento. Es, es algo que creo que... Creo que también para la ciudad es importante uh -huh. y que haya gente del extranjero, que autores importantes, que digan, es que yo tengo el premio Valencia Negra como este y este otro. ¿no? Entonces creo que va a ser una charla bastante única y especial. Solamente se puede seguir si vas a Fundación Bancaja uh -huh. y estás ahí con nosotros. Y bueno, eh, aunque estemos lejos, en el fondo creo que vamos a estar muy cerca. Es un pistoletazo de salida a esta decimosegunda edición con una intensísima programación en, el, en la que vais a tener esas conexiones vía online, también eh, diálogos, encuentros, y no solamente con la presencia de grandes eh, nombres del panorama internacional, sino también del panorama valenciano. Sí, sí, eh, aquí nosotros cubrimos todos los espectros, desde eh, lo local, tanto en valenciano como en castellano, uh -huh. eh, la, la novela nacional y la novela internacional. Los tres aspectos están... Totalmente cubiertos. Para eso tenemos eh, tres premios realmente en estas tres categorías. Eh, por ejemplo, autores extranjeros vamos a tener seis autores con seis nacionalidades distintas. Van a estar los mejores escritores nacionales y también, por supuesto, los nuestros, ¿no? Entonces, bueno, eh, todo está en valencianegra.com el programa y yo creo que cualquiera va a encontrar algo que le pueda interesar ahí. Un programa en el que tenéis esas secciones eh, habituales de todas las ediciones, pero también debuta en este 2024 una sección nueva. Uh -huh. Cuéntanos. Sí, tenemos eh, esto que hemos denominado Off Valencia Negra, uh -huh. que son unas actividades que empiezan antes del festival, es día 6, 7 y 8, en actividades de bibliotecas, está todo en el, en el programa y seguramente ya lo habrán disfrutado los, los espectadores. Y luego también tenemos otra parte, que es esto de la Spy Valencia Negra, ¿no? que es una, la parte más escénica del festival, que donde, donde vamos a demostrar que el, que el género negro puede ir más allá de los libros y que puede ir al humor, puede ir a la magia y puede ir a músicos de rock que en realidad son escritores de novela negra en, haciendo un concierto. Entonces, bueno, todas esas cosas vamos a tener. Cuando empezasteis esta andadura hace ya 12, 12 años, ¿imaginabais que ibais a llegar donde estáis ahora? En absoluto, o sea, en absoluto. <laughs> eh, y yo creo que el secreto nuestro ha sido siempre eh, ir año a año. Eh, siempre pensamos, si tú ahora me preguntaras, ¿Cómo vais a estar dentro de 10 años? No sabría decirte. Yo te puedo decir dónde vamos a estar el año que viene, porque eso ya lo vamos pensando. Uh -huh. Pero la evolución, eh, para empezar, eh, tú haces un festival de género negro, ahora hay muy 50 más uh -huh. o menos en el país. Y claro, hace 10 años no sabíamos cómo iba a estar el género negro. Ahora, bueno, uh -huh. está con una salud de hierro. Eh, llevamos 12 años oyendo hablar de la burbuja del género negro, pero esa burbuja parece que no estalla. Uh -huh. Y sin embargo, cada vez son más los libros, cada vez son más los espectadores. Eso te iba a comentar, cada vez hay más eh, libros de este género, cada vez son más eh, los lectores que se apasionan por el, por el género negro, con lo cual no tiene que estar tan mal cuando cada día crece ¿no? su número. Sí, sí, y además hay autores que, que en realidad no a lo mejor no son autores de género, de sentido de militantes de género, pero es que el género es algo, se ha convertido en algo tan plástico y tan elástico que nos sirve para estudiar nuestra sociedad, para aprender, para divertirnos, para simplemente entretenernos. Y entonces, bueno, pues tenemos autores de todo pelaje, por decirlo así, que siempre hay algo interesante que escuchar. Y luego no nos olvidemos, por ejemplo, del True Crime, que sí. es algo que le interesa a los que a lo mejor no son lectores, pero le interesa el crimen, le interesa la realidad. Entonces eso también vamos a tenerlo en Valencia Negra. Santiago, ¿cómo podemos animar a todos aquellos que dicen, ay, es que yo me gusta, pero no sé si ir, no sé qué me voy a encontrar? En resumidas cuentas, ¿qué nos vamos a encontrar en Valencia Negra y dónde puede apuntarse la gente? Claro, eh, lo primero es que las actividades no necesitan inscripción y que son uh -huh. gratuitas, salvo, salvo las de la filmoteca y las uh -huh. del concierto, que son actuaciones concretas, pero casi todo es eh, gratuito, solo tienen que ir a valencianegra.com, mirar lo que hay y asistir. Y que, y que no solo es un festival para gente entendida, sino es un festival para la gente que quiere festejar la cultura, para la gente que quiere entender la cultura como algo vivo, como algo que nos, que nos divierte, que nos entretiene y que, sobre todo, nos empuja a querer conocer más. ¿no? Uh -huh. Entonces, todo eso se lo va a encontrar en Malicia Negra y, sobre todo, que no dejen que te lo cuenten. ¿no? Y para descubrir un mundo como es el de la literatura, que lo importante es empezar. Da igual el género, si es con género negro, pues oye. Vuelves a, a un género uh -huh. en el que tal vez descubres un mundo que no sabías que existía, así que ya saben, del 9 al 19 de mayo, Valencia Negra, para descubrir todo, todo ese mundo, un género negro que, oye, muchas todavía quedan muchas cosas por descubrir. Santiago, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a vosotros. Que vaya muy bien ya por la decimotercera edición. Sí, sí, seguro, seguro. Muchísimas gracias. Y ahora voy que, que me echen este vídeo y ahora que os paréis. La Fe de Colores es un proyecto que surge a raíz del dibujo de David. Un Peque de Lospi que participó en un concurso de dibujos sobre cómo les gustaría que fuera la fe. Y en 2019 se le ocurrió la idea de la fe de colores, ¿no? En ese dibujo plasmaban un poco sus sueños. Y. Y el dibujo de David, que casualmente no, no fue premiado, a mí me, me inspiró muchísimo ¿no? verlo lleno de colores, eh, apreciar mmm, el cariño que, que había, había hecho en cada trazo, ¿no? porque era de la categoría de, de infantil. Y te paras a pensar en, en el esfuerzo que le supone a un niño de 5 de añitos el estar haciendo pequeñas rayitas de colores, cambiando el rotulador, tapando el rotu. Y viendo todo el cariño y la ilusión que transmitía ese dibujo, fue instantáneo el decir yo quiero de alguna manera llevar esto a la realidad, ¿no? poder cumplir de alguna manera el, el sueño de, de David. Y así es como surgió la Fe de Colores. Han habido ya un total de tres FES de Colores y fue precioso llegar de la pandemia cuando retomamos la presencialidad y pudimos ver que... Que durante la pandemia la gente había seguido poniendo sus manos. Queríamos plasmar o materializar de alguna manera los recuerdos que vamos construyendo con, con las peques y con los peques de los PI. Y pensé que la mejor forma de lograrlo era con, con huellas de colores, porque poder ser un rayito de luz, de esperanza o de color en la vida de alguien que está pasando por un momento tan complicado y en el que se llevan tantas heridas y tantas cicatrices, me parece la mejor forma de, de ser recordado y, y de quedarse para siempre en la vida de alguien. Como una huella, como un recuerdo bonito, como algo que te hizo sonreír. I ara canviem de tema. Ja anem, com, hem, com heu vist, amb Creu Roja. I és que dilluns que ve, 13 de maig, eh, se celebra el Dia Mundial de la Infància Hospitalitzada. I des de Creu Roja a Joventut, persones voluntàries fan l'impossible per fer de l'estat a l'hospital eh, per als més joves una cosa més suportable. Treballen amb xiquets i joves de 0 a 17 anys que es troben en procés, procés perdó, de diagnòstic i tractament d'una malaltia de curta o llarga duració. I el seu principal objectiu és millorar eh, La segua cualidad de vida en el centro hospitalario. Pero con Acer, ¿en qué consistís ese proyecto y quiénes actuaciones se están realizando? A Valencia, con amb el programa am, eh, Ariadna Calero, voluntaria de Creu Rocha. Muy buenas, muy buenas noches, Ariadna. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar eh, con nosotros. Estábamos viendo el, el vídeo, ¿no? La fe de colores, sí. qué bonito y qué, qué proyecto más interesante. Pero a mí me gustaría que nos contaras y le contaras a todos los espectadores en qué consiste el proyecto Infancia Hospitalizada de Cruz Roja. Sí, pues nuestro proyecto se basa en hacer del hospital un lugar un poco más amable para los niños, en dar ese acompañamiento tanto físico como emocional. Eh, a los niños que están hospitalizados y también a las familias, intentar hacer del hospital un lugar un poco más infantil, un poquito más cercano a ellos, para que su estancia pues, sea un poquito más agradable. Es, siempre está, estar en el hospital siempre es un sitio que no es agradable. ¿no? Para nadie a todos nos gustaría estar en, en, en nuestras casas, pero ellos, por, por, por desgracia, tienen que estar allí, ya sea de corta o de larga duración. Pero a mí me gustaría saber en qué hospitales estáis, en qué hospitales colaboráis, en uh -huh. qué hospitales ponéis esos, esos colores maravillosos para hacer de su, de su estancia allí algo más cómodo y, que, y con qué financiación contáis. Bueno, pues ahora mismo contamos con la financiación de GVA Sanidad uh -huh. y con las ayudas de IRPF. Y además, bueno, estamos ahora mismo en Valencia Capital, estamos en el Hospital Clinic de Valencia y en la FEDE de Valencia, pero bueno, por toda España estamos en eh, casi 59 hospitales distintos donde podemos ir haciendo esta labor, pero si en Valencia nos entramos en el Hospital Clinic... Y en el Hospital La Fe. ¿Cuáles son eh, esos de, perfiles de niños y niñas que participan en este proyecto? Porque yo he contado que están de 0 a 17 años, pero me imagino que será un perfil muy amplio. Sí, efectivamente, tenemos un perfil amplísimo de niños a los que atendemos. Eh, desde los más pequeñitos hasta prácticamente la mayoría de edad. La gran mayoría son niños que están hospitalizados de larga duración, que llevan muchísimo tiempo en el hospital, que tienen patologías un poco complejas, porque también estos hospitales de Valencia son referencia en el área pediátrica, en, en estas labores, pero muchos de ellos también simplemente han tenido alguna, alguna circunstancia que les lleva al hospital por un fin de uh -huh. semana y, y actuamos con todos ellos. ¿Qué actividades realizáis con ellos? Porque me imagino que una vez estáis allí hemos visto esas huellas maravillosas, sí. ¿no? De poniendo las, eh, las manitas de, con todos los colores, pero ¿cuáles son las actividades que realizáis? Bueno, pues hacemos de todo un poco, cada día es un poco una aventura. Tenemos dos tipos de actividades principalmente. Mm -hmm. eh, una de ellas consiste en sacarles de las habitaciones a un espacio que tenemos en el hospital. Allí hacemos desde manualidades, pinturas, cuadros, dibujos. Eh, también pueden leer libros jugar a diferentes juegos con la familia con más compañeros del hospital que se encuentren y también hacemos acompañamiento en las habitaciones para aquellos niños que no pueden salir por su patología que también tengan esa ayuda no les traemos algún juego algún cuento algún dibujo que puedan hacer y se los dejamos durante toda la mañana. Sacarles un poquito ¿no? de esa rutina que tienen de, de ir a hacerse pruebas, estar en el hospital. Sacarles un poquito de, de todo eso y hacerles pensar ¿no? que están en un sitio que no, que no es ese. Pero me imagino que la relación de los voluntarios con los niños se hace muy especial y muy estrecha. Totalmente, totalmente. Eh, ya digo que hay niños que están un fin de semana, que están uh -huh. un único día, que conforme están allí les dan el alta y se van a su casa. Pero hay muchos niños que por desgracia llevan allí muchísimo tiempo. Y aquellos voluntarios que vamos semana tras semana nos vamos encontrando la misma historia de estos niños que están durante muchísimo tiempo hospitalizados. Esa relación que se crea con los voluntarios que también les ayudamos a, a llevar la vida en hospital un poquito distinta, la verdad es que es muy especial. Es sí. un proyecto íntegramente liderado por voluntarios. A mí me gustaría sí. que me contaras... Eh, cuáles son los perfiles de personas que participan en eh, como voluntarios y, y qué hay que hacer para hacerse voluntario de, de este magnífico proyecto. La verdad es que tenemos perfiles de todo tipo, somos gente muy, muy diversa. Como somos Cruz Roja Juventud, sí que tenemos eh, perfiles de la mayoría tenemos menos de 30 años del área de juventud de Cruz Roja. Pero somos muy diferentes. Hay muchos estudiantes universitarios, hay muchos eh, profesores médicos, químicos, ingenieros. Realmente cualquier persona que se quiera acercar a este proyecto puede hacerlo. El perfil, digamos, de ingreso simplemente es una persona que se sienta... Llamada a ayudar de esta manera, que quiera tener también el compromiso, porque es un, un voluntario que requiere un compromiso también semana tras semana y que tenga estas ganas y esta ilusión. Tenemos también formaciones específicas que nos ayudan a acercarnos a los diferentes protocolos, maneras de actuar, etc. Pero realmente somos gente muy, muy diversa, incluso tenemos eh, compañeros que tienen más de 30 años que colaboran también de manera completamente normal. ¿Por qué decidiste tú personalmente hacerte voluntaria? Pues yo la verdad es que eh, había estado, bueno, de mi adolescencia vinculada a proyectos de voluntariado también en mi centro educativo y cuando acabé yo dije yo quiero seguir haciendo algo, quiero seguir haciendo algo por, por la gente y cuando era pequeña pues pasé muchísimo tiempo en hospitales uh -huh. y recuerdo esas largas esperas, esas largas hospitalizaciones y cuando me enteré de casualidad porque me pillaron por la calle de que buscaban gente para este proyecto no lo dudé, me apunté hace ya cuatro años y medio. Y, y vamos, me encantó. Desde entonces no lo he dejado. Justamente hace cuatro años y medio estábamos viviendo esa, ese terrible momento de la sí. pandemia. Me imagino que ese momento se paralizó el mundo. Me imagino que también se paralizaría todo esto. No sé cómo funcionó, cómo fue esa relación con los sí. niños en pandemia. Fue, fue una cosa compleja, la verdad, porque nosotros llevábamos ese contacto súper estrecho de verles todas las semanas y el hospital fue lo primero que, que se cerró por medidas claro. de seguridad al público ya no pudimos seguir yendo. Eh, pero nosotros es que no, no sabemos parar, no nos uh -huh. estamos quietos. Y montamos un equipo de gente, de voluntarios, que seguíamos haciendo semana tras semana cosas. Mandábamos eh, dibujos, mandábamos libros, hicimos audio -cuentos para poner a los niños, mandábamos juegos que nos inventábamos nosotros, incluso hacíamos mensajitos de, de voluntarios a, a familias, de voluntarios a niños. La verdad es que no paramos y cuando volvimos... Yo creo que fue uno de los momentos más emocionantes el, el volver allí y ver que podíamos seguir con nuestra labor uh -huh. después de tanto tiempo. Muy, muy importante para nosotros también. ¿Qué te aporta a ti ser voluntaria de este proyecto? Para mí es una cosa muy importante. Es, es mi rutina, es, uh -huh. es parte de mi vida completa, completamente. Eh, a mí me aporta tanto a nivel personal estar con estos niños. Creo que tanto yo como mi equipo hacemos una labor que para ellos es importante, el volcarnos hacia ellos. El hecho de que ellos sean felices gracias a esto también a nosotros nos aporta mucho. Me ha aportado también el conocer a gente maravillosa porque mi equipo uh -huh. es increíble, todos los que formamos el equipo. Y, y creo que es como sentir que haces algo que ayuda y que contribuye al mundo, creo que es una cosa que a todos nos hace muy felices también por dentro. Yo creo que de todos los proyectos de Cruz Roja mira que todos son importantes, todos aportan uh -huh. algo, todos son muy valiosos, pero yo creo que el de infancia hospitalizada es un proyecto especialmente importante, es un eh, es un proyecto que creo que llega muchísimo, no sé si soy, sois conscientes de lo que llega no solamente a los niños que están allí, porque son los que, los que sufren, ¿no? El estar allí 24 uh -huh. horas, pero también para sus familias. Yo creo que también es un alivio para ellos el saber que hay gente que se preocupa por ellos porque muchas veces cuando hay un niño hospitalizado, mmm, los padres, los familiares pueden pensar, esto me, me, me incumbe solamente a mí, y saber que Cruz Roja está ahí, con ese proyecto que se interesa por los niños, sacarlos de esa rutina, el que no piensen, porque es muy complicado de eh, eh, convencer a los niños y hacerles entender, ¿no? que tienen que estar allí, que es por su bien, uh -huh. hay algunos que lo van a entender por, por su edad, otros que son más chiquititos y, y, y no lo entienden, pero yo creo que de todos los proyectos de Cruz Roja, yo creo que este es uno de los más importantes. Sí, además, lo que decías de la relación con las familias también. Nosotros nos dedicamos a llenar el hospital de cuantos más colores posibles, cuanta más purpurina, cuanta más alegría. Y, y la relación que tenemos entre nosotros, con el equipo, con los niños, con las familias, hacen de, de este proyecto un ambiente súper bonito. Decías que las familias mm -hmm. a veces sienten que es su completa responsabilidad hacerse cargo de un niño hospitalizado. Eh, muchas de ellas sienten ese agradecimiento de poder dejarnos a los niños durante un espacio de tiempo, eh, pero muchas de ellas también se involucran con nosotros a tope, se ponen a jugar con nosotros a juegos de mesa, uh -huh. ellos colaboran en aquella fe de colores que hemos visto de los dibujos, parte de ellas la han hecho los niños, parte de ellas las familias. Creo que nosotros también intentamos hacer de, de esa planta del hospital, aunque sea, uh -huh. un mundo más... Feliz, más colorido, más alegre. Justamente te iba a decir sí. eso. Gracias por hacer del hospital, de, de su estancia, un mundo de color, un mundo de felicidad, un mundo de risas en, ese, en esos momentos ¿no? que ellos están viviendo. Así que Ariadna, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias por este proyecto y por venir y contárnoslo y hacer ver a las familias que, que vosotros estáis ahí para, para que ellos continúen sonriendo. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Resme, Sam, Creu Rocha en Sanem, Pero Torne. la setmana que ve amb més temes. Gaudisquen de la setmana i siguen feliços. Adéu.